El caballero de la salsa Gilberto Santa Rosa cerrará su gira Auténtico Tour con su presentación artística en República Dominicana este 7 de diciembre. Este lunes sostuvo un encuentro con la prensa en el que ofreció detalles del evento. Elisa Gil nos cuenta. Gilberto Santa Rosa eligió la República Dominicana como destino para concluir una de sus giras más significativas a lo largo de su historia, Auténtico Tour, a celebrarse en el pabellón de voleibol en el Centro Olímpico. Empecé en casa, en Puerto Rico, y termino en casa, en República Dominicana. La gente puede esperar, pues, el título de un bolero, un vals que se llamaba Alma, Vida y Corazón. Eso es lo que puede esperar la República Dominicana de nosotros. Tenemos una gira que está madura, que lleva, como le dije, casi 2 años. Y entonces llegamos al escenario, pues, bien preparados y con un repertorio bastante ambicioso, en términos de que queremos que la gente disfrute. Durante un encuentro con miembros de la prensa, el caballero de la salsa se refirió a lo que le espera al público en el marco de su presentación, pero también compartió un poco de su trayectoria y proyectos como artista. Con la presencia de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, Colección Inicia puso en circulación el libro institucional Pétalos y Colores, Diversidad Floral en la Española, autoría del presidente ejecutivo de la entidad, Felipe Vicini. En el mismo queda plasmada la esencia de la isla, dando visibilidad a lo que nos rodea y muchas veces es desapercibido en la flora. Un libro dedicado a la diversidad floral en la Española. Es un símbolo de este compromiso, un testimonio vivo de lo que sucede cuando la pasión y la naturaleza se convierten en acción. A través de este tipo de proyecto, la biblioteca virtual busca cumplir su objetivo de mostrar el patrimonio natural y cultural que abarca nuestra fauna, flora, especies endémicas, mares, gastronomía, arquitectura, historia, entre otros atractivos. El Banco Adopen y el Banco Interamericano de Desarrollo presentaron oficialmente el portal Crece con Adopen en el marco del proyecto Comunidad Emprendedora Digital, que busca impulsar la digitalización y el crecimiento de las mujeres emprendedoras en el país. Mercedes Canalda de Veras Goico, presidenta ejecutiva del Banco Adopen, indicó que ese proyecto crea oportunidades económicas para mujeres emprendedoras. En generar un canal de fortalecimiento, comunicación, comunidad, educación, capacitación a todas las mujeres emprendedoras que quieran desarrollar. Entonces lo que hemos hecho es como segmentarlo por etapas, por niveles de digitalización que tienen las emprendedoras. Lisa Gil, CDN.